Estamos buscando al nuevo cocinero argentino 2014. Para encontrarlo, viajaremos por todos los rincones de nuestro país. Un equipo de producción recorrerá las 24 provincias en un casting sin precedentes para la televisión argentina. Todos los cocineros, profesionales o amateurs, que sientan pasión por la cocina, tienen chance. El sueño ya está en marcha. Estamos buscando al nuevo cocinero argentino. Y podés ser vos. Absolutamente que sí, podés ser vos. Prepárate y estate atento. Por ejemplo, si sos en Santiago del Estero, como mi amigo Juan Banega, que está ahí. Después lo voy a saludar. La próxima semana estaremos por ahí. Las elecciones se van a realizar los días 15, 16 y 17 de marzo. Tenés tiempo para anotarte hasta el 14 de marzo. Los interesados pueden inscribirse enviando un email a concursoturismosde@gmail.com o acercándose directamente a la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Santiago del Estero. Esto es en la calle Libertad 417. Prepárate también si sos de Chaco. Atención, que no lo habíamos dicho nunca. Si sos de Chaco, ya podés inscribirte en cocinerosargentinoschaco@gmail.com o bien personalmente, Avenida Sarmiento 1675, Resistencia, de lunes a viernes, de 8 a 13, en el Instituto de Turismo del Chaco. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el lunes 17 de abril a las 13 horas. Prepárate entonces, estamos buscando, peinando todo el país, buscando al nuevo cocinero argentino. Pues dale, manito. Pero aquí tenemos un cocinero mexicano que también es argentino. Se las trae, se las trae, se las trae. Venga. ¿De qué se trata, viejo? Ok, vamos a calentar. Porque usted había hecho un caldo que está helado a esta altura. Sí, hicimos una especie de fumet mexicano ligero. Ajá. Pusimos este pescado, pusimos camarón crudo. Sí. Pero ahorita toda la cocción se va a dar allá. ¿Cómo la damos? ¿Cómo la damos? Piedra mineral. Ah, antes que nada, entiéndase piedra de río. La piedra de río generalmente son unas piedras redondas que por el mismo desgaste del río las hace que sean redondas. Exactamente, aquí señor. Me fui a recorrer todo el Río de la Plata, pero no encontré redondas, encontré cuadradas. Y bueno, entonces, pero bueno, hágale con esas, están bien calientes, ¿no? Me imagino. ¿Qué tenemos aquí? Están, el torno está caliente. Está, pero recaliente. La va a sacar con la manito, que ¿no? Que puede meter la mano. No, sí, no. Por Dios. Ok, entonces, dele que no se... Entonces, ¿me creen que está caliente? Le juro. Sí, que te creemos. Le juro. No se me queme, amigo Sergio, Así que esa es una manera de regenerar este caldo, un plato absolutamente tradicional, usted nos ha contado. Así es, y también lo que sucede es que le da a la preparación, vamos otra más. Como un ahumadito especial. Y le da un sabor mineral. Ajá. A la preparación. Bueno, vamos para allá, que ya queremos calentar la sopita. Vamos. A ver. Ave María, que esto sí está caliente. Está calentico, ¿eh? Antes que nada, dime. Sal. Un poco de sal, sí. Ahí te traemos. Venga. No, porque es que es calado. Sal. Es aquí la sal es importantísima. Mire el Juanito con su sombrero enorme. Pues que no sé dónde ponerlo acá la llave. Me está ahorcando, ¿eh? Ya no le den a Juanito. Mire que se me enfrían las piedras, ¿eh? Rápido, tengo aquí tomate. Sí. Todo está frío. Súper sabroso, pero frío. Tengo tomate que lo únicamente le quité las semillas. ¿Tomate fresco? O sea, sí, es fresco. Se al mixar. Ajá. Y ligeramente colado. Con langostino, con pescadito. Vean qué maravilla. Y la piedrita la puedo agarrar con la mano, la piedrita. Okay. A ver. En México se hace esto. Llega a la mesa, ¿sí? Sí. Inmediatamente. ¿Sabes que acá en el norte hay una preparación que se llama calapurca, sí, también en el Perú de Jujuy? Que exactamente. Es muy parecida. La piedra bien caliente ahí. ¡Qué loco! Calienta inmediatamente. Calor que va de adentro para afuera. Vale la pena esperar, ¿eh? Bien. ¿Lo había visto esto, Maxim? No, nunca, ¿eh? Muy bien. ¿Allá no? No. Mirá cómo qué calentito que está. ¿Qué está sucediendo? Ahorita está llevando el caldo, ¿sí? Le sube la temperatura inmediatamente. Ajá. Inmediatamente. Y después se toma el caldito y las piedras le prevengo que van a estar un poco duras igualmente. Si no me creen, el caldo está calentito. Ya está calentito, pero déjelo calentar. Pues un aplauso para México. Pequeña pausa y volvemos. Dale, vamos. ¡Grande!